Hola, ¿qué tal están? Les saludamos desde El Mirador. Abrimos ahora esta ventana, como saben, en directo hasta las 12 y media de la tarde. Es 23 de febrero y vamos a comenzar este programa repasando algunos titulares de esta jornada. Como saben, mañana 24 se cumple ese primer aniversario del comienzo de la ambasión, invasión rusa en Ucrania. Y justo el día previo, hoy en este caso el gobierno central, el presidente Pedro Sánchez ha viajado hasta Kiev, hasta la capital de Ucrania para, eh, reunirse, para eh, reunirse con Zelensky. Estas son imágenes de, de su llegada a la capital ucraniana y en redes sociales el propio Pedro Sánchez señalaba su apoyo a Ucrania y a su gente hasta que la paz eh, señalaba eh, regrese a Europa. Es su segundo viaje a este país en menos de un año. Y aquí en Cádiz, eh, bueno, pues se siguen celebrando esas actividades del carnaval. Hoy precisamente a primera hora de la tarde, a las cuatro da la comienzo eh, las actividades en esta jornada de jueves con ese mercado de juegos temáticos. Actividades, como saben, programadas en este caso por el Ayuntamiento de Cádiz. También hoy hay carrusel de coplas, eh, conciertos de, de romanceros y conciertos también de agrupaciones por diferentes espacios de la ciudad. Y eh, también recuerden esta noche ese concierto especial de Rosario Flores. Dentro de, de esa programación, decíamos antes, del consistorio gaditano. Además, dentro de esa agenda de actividades, eh, precisamente esta mañana se presenta ese Festival Baby Radio, un espectáculo bueno, pues especial dirigido, como saben, a toda la, la familia y les vamos a contar en eh, más detalles en esta jornada de esa actividad. Eh, y más cosas, eh, por último, nuestra felicitación a los compañeros del sector naval, ya que, como saben, en la jornada de ayer eh, miércoles, el Gobierno... Autonómico anunció ese paquete millonario, millonario eh, de ayudas a este sector naval aquí en la provincia. Eh, recordemos que se presentó también ese primer catálogo de recursos eh, industriales de este sector eh, naval en nuestra provincia, conformado por medio centenar de empresas auxiliares de, de la provincia de Cádiz. Otra de las noticias, además, que, que copan ¿no? la, la portada de los diarios, en este caso es el terremoto de Turquía y Siria. Eh, en los últimos días, como saben, se registró un nuevo réplicas en diferentes eh, zonas ¿no? de estos países y seguimos pendientes a esta tragedia que eh, de momento se calcula eh, que en estos seismos han perdido la vida al menos 40.000 eh, personas. Hay muchas organizaciones que están eh, respondiendo desde el primer momento eh, ayudando y colaborando con las víctimas de este terremoto. Y una de esas entidades es Save the Children, que en este caso eh, ha movilizado sus equipos para responder y para apoyar a estos afectados. Ha llamado también esta organización a la comunidad internacional y a todas las personas a que actúe para proporcionar ese apoyo a miles de personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes que lo necesitan y que realicen ¿no? también su, sus donaciones a través de su fondo de emergencias. Hoy nuestra intención, nuestro objetivo en esta primera entrevista es conocer de qué manera ¿no? está ayudando Save the Children a, en estos países desde que comenzó el terremoto, recordemos el 6 de febrero, y por ello eh, tenemos con nosotros a Arancha Ose, responsable de acción humanitaria de esta organización. Está al, eh, al otro lado de la pantalla, Arancha. Bienvenida y buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, estoy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Eh, Save the Children junto a otras ONGs están eh, respondiendo, colaborando, ¿no? Con esas víctimas eh, tras estos tras estos terremotos, ¿no? Que han sucedido en Turquía y Siria. Me gustaría preguntarte, en primer lugar, Arancha, eh, cómo actuáis, cómo estáis respondiendo, ¿no? Ante esta situación de emergencia, ¿no? Porque en este caso la necesidad es muy grande, ¿no? Sí, efectivamente las necesidades son enormes, en este caso con el terremoto y el gran nivel de afectación que ha tenido. Uh -huh. Y lo que estamos haciendo sí. en esta primera fase de la respuesta que llamamos es atender pues las necesidades más urgentes e inmediatas de la, de la población, en coordinación con las autoridades y con otras ONGs e instituciones que hay en, en terreno. ¿no? Entonces, eh, estamos distribuyendo mantas, estamos distribuyendo tiendas, raciones de alimentos, estamos entregando combustible a centros de salud. ...por ejemplo, para que puedan eh, mantenerse operativos... ...y estamos apoyando también las labores de, de búsqueda y rescate... ...que, bueno, la mayoría ya se han cerrado, ¿no?... ...pero hemos estado también apoyándolas. Apoyo también eh, importantísimo, ¿no?... ...a, a miles de, de niños, niñas, a menores, ¿no?... ...y adolescentes que, que también, eh, pues, son víctimas de, de esta tragedia, ¿no? Sí, efectivamente, niños y niñas eh, tienen... ...aparte de los posibles daños físicos... Uh -huh. eh, digamos sufren impactos muy fuertes por eh, a nivel emocional no sí. por eh, las pérdidas y también por perder su entornos de seguridad no dejan de ir al cole eh, pueden haber perdido amigos entonces estamos también trabajando pues por una parte con las autoridades pues para todas las para aquellos niños y niñas que durante los trabajos de rescate han sido separados de sus familiares uh -huh. para intentar pues que sean reunificados cuanto antes y también estamos haciendo actividades de apoyo psicoemocional a través de espacios de juego y de recreación que lo que les ayudan es a recuperar cierta sensación de rutina y ...iniciar, digamos, el proceso de duelo y de recuperación. Uh -huh. Bueno, ¿y qué eh, informaciones, arancha qué eh, noticias... o están llegando eh, en las últimas horas... ...en estos últimos días, ¿no? desde allí? Pues eh, lamentablemente esta es una crisis que todavía no ha terminado. Es una crisis que está en marcha. Como has comentado, hay réplicas todos los días. Y apenas hace dos días hubo un nuevo terremoto que causó el derrumbe de 290 edificios y la pérdida de nuevas vidas. Entonces, lamentablemente no, no es algo que ha terminado y tenemos que seguir trabajando. Y además, la escala de destrucciones es inmensa. Eh, lo que estamos viendo es que mucha población que se ha quedado sin hogar, sin vivienda, se está desplazando, se está yendo hacia las zonas rurales o se está yendo hacia las grandes ciudades. Y esto nos obliga, digamos, a expandir también nuestra capacidad de respuesta para asegurar que estas personas pues, puedan tener acceso a la ayuda humanitaria. Esto es especialmente crítico en Siria porque Siria ya viene sufriendo una guerra desde hace 12 años y las, las personas que viven en las zonas afectadas ya tenían grandes privaciones de acceso a a pues a, a productos básicos. ¿no? Entonces, es importante que se pues, instalar tanques en todos los sitios para que la gente tenga acceso a agua. Estamos previendo también el excavar letrinas para evitar eh, posibles brotes epidémicos relacionados con las deficientes eh, prácticas sanitarias, porque no hay, eh, digamos, eh, Servicios para atenderla y estamos también eh, promocionando y explicando a la gente cómo van a tener unas buenas condiciones de higiene en estas circunstancias. Uh -huh. Y ante esta situación, Arancha, ¿cuál es la mejor manera de, de aportar, no digo desde aquí, desde España, desde nuestra provincia, no, eh, aportar esas donaciones? Eh, sabemos que a nuestro alrededor, pues también tenemos, hay muchas organizaciones de, de confianza en ese caso, no Arancha, que, que son expertas en este campo, no. Sí, yo creo, bueno, lo primero creo que es muy importante lo que hacéis desde los medios de mantener esta esta catástrofe visible, ¿no? Porque vienen nuevas noticias y al final esto, pues ahora que han acabado las labores de búsqueda y rescate, pues digamos va perdiendo foco, ¿no? Entonces el foco mediático que podéis mantener desde... Los programas como el vuestro, pues es fundamental porque las necesidades están y van a seguir durante mucho tiempo. Y luego, por otra parte, sí, yo animaría a las personas a que se busquen, identifiquen una ONG de confianza uh -huh. y, y contribuyan. De, manera, eh, de la manera que puedan, con, con aportación monetaria, si es posible, porque uh -huh. eh, digamos el envío de, de, de materiales ahora mismo es complicado, porque se han priorizado las, las acciones de, de rescate, entonces eh, se han priorizado los aviones, todos los transportes logísticos, se prioriza la distribución logística de productos que hay allí y además la distribución de la compra local de productos pues favorece, digamos, que los mercados se reestimulen uh -huh. y que la gente tenga acceso a productos que son conocidos, eh, familiares. Y entonces, toda la respuesta que se pueda dar a nivel local en lo que son compras, pues es bastante más adecuada. A partir de ahora, Arancha, ¿cuáles serían las previsiones y los objetivos ¿no? que tenéis marcados para seguir ayudando y colaborando en este terremoto el, con las víctimas? Bueno, los objetivos es poder ir escalando nuestra respuesta y atender eh, porque las necesidades son muy amplias, como he dicho, y, y poder ir atendiendo cada vez más a más personas. También vamos a empezar a incorporar actividades ya de, de educación, vamos a apoyar el, la rehabilitación de pequeñas escuelas. Bueno, las, los pequeños trabajos de rehabilitación de escuelas, vamos a intentar recuperar material escolar y, y distribuirlo a niños y niñas. Y uh -huh. queremos también ampliar nuestros servicios de apoyo psicoemocional. Entonces, nuestras previsiones es Poder progresivamente ir escalando la, la respuesta, ¿no? eh, mientras se, se, se comienza todo el trabajo pues, de eh, reconstrucción y de reubicación de estas personas en nuevos hogares. Pues muchísimas gracias por tu atención, Arancha, y bueno, gracias por contarnos lo que estáis haciendo en Turquía y Siria. Un saludo. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Bueno, seguimos con más temas en este mirador. Ahora abrimos esta ventanita a la APDH porque recordemos cada mes nos acompaña esta asociación aquí en el mirador para dar a conocer esas actividades y esas campañas que realizan aquí en nuestra provincia. Hoy la intención también es hablar con ellos sobre ese último informe migratorio que han realizado esta propia organización en el cual se detallan esa evolución de los flujos migratorios del año y también su comparativa con años anteriores. Vamos a analizar este informe que de primera, ¿no? Nos deja un titular pues llamativo y preocupante, ¿no? Al menos 1901 personas perdieron la vida en la frontera sur, convirtiéndose así en la segunda cifra más alta de la histórica, solo superada en 2021. Además, eh, bueno, según explica ¿no? apdha de estas personas fallecidas, según explican, solo eh, se han eh, recuperado los cadáveres de, de 707 eh, personas, el resto eh, se, se ha quedado ¿no? en el mar. Estadísticas, como ven, eh, duras, eh, demoledoras, que queremos analizar, en este caso con nuestras dos invitadas, Ana Rosado y Toche García, miembros de APDHA. Ana, buenos días buenos y gracias días. por atendernos como siempre. ¿Cómo gracias. Estás? A vosotros. Bien, gracias. Saludamos a Toche García, también miembro de APDHA. Muchas gracias y bienvenida, Toche. Por pues muchas gracias por invitarnos. Bueno, eh, tenemos que apoyar, eh, siguiendo la, la entrevista, el hilo de, de la entrevista con Arancha, ¿no? y mirar eh, a los pueblos turco y sirio después de esta tragedia. ¿no, Ana? Por supuesto, además, el, la población siria, como ha explicado la compañera, sí. lleva 12 años sufriendo una guerra brutal. Uh -huh. Totalmente ya invisibilizada y, y la población turca no. Eh, está ahora mismo viviendo una tragedia también bastante importante y, y eso también motiva y reactiva ¿no? la, la solidaridad de, de las personas claro. ¿no? cuando, cuando pasan este tipo de, de cuestiones uh -huh. que, que. nadie sabe por qué pasan, ¿no? Pero, pero hay que estar ahí, hay que seguir apoyando y sobre todo visibilizar ¿no? cuáles son las consecuencias. De, de este o del supuesto abandono que pueda haber en un futuro. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de este balance migratorio de 2022. Eh, tenemos que lamentar, pues, en dar eso, esos datos, esas cifras, hablar de este hecho, de esta realidad y más con, con frías estadísticas, podemos hablar que habéis presentado en este documento, en este informe, ¿no, Toché? Sí, el, el, el informe. Mmm lo que lo que pone sobre la mesa es eso la dureza de, de las migraciones, ¿no? la dureza en la frontera sur uh -huh. europea y bueno y por supuesto el análisis que hacemos más concreto de la española uh -huh. pero lo cierto es que eh, desde el año 2015, que fue la, la llamada crisis de los refugiados sirios, cuando comenzó la guerra y todo esto, ha habido años en que ha disminuido, pero las migraciones se siguen produciendo y, por desgracia, las muertes y desaparecidos uh -huh. en, en todo el Mediterráneo, tanto en el central como en nuestra, en nuestra parte, eh, siguen eh, produciéndose y aumentando. De hecho, a pesar de que este año ha bajado mucho, ahora ya Ana explicará uh -huh. las migraciones, las llegadas a sí. la frontera sur española. La cifra de muertos y desaparecidos ha sido enorme. Antes de hablar de, de ese tema en concreto, el, del descenso de la, de la llegada, Ana, eh, imagino que ha sido y hay que felicitar por ese trabajo, ¿no? De investigación, de recopilación de todos estos datos, de todo, de todo esto, estas cifras, ¿no? Es importante. Imagino que no ha sido sencillo, ¿no? Llegar claro, a... lo has dicho al principio, ¿no? Aparte de que estamos hablando de cifras escalofriantes, para nosotras no dejan de ser personas, ¿no? Y, y al fin y al cabo. Este instrumento de análisis a nosotras no nos sirve para, para por un lado no poner encima de la mesa esos números ¿no? que muchas veces están eh, infra, invisibilizados, ¿no? Sí. O sea, eh, hablamos de, de esa falta de transparencia que tiene la Administración Pública, sobre todo el Ministerio del Interior, al hablar ¿no? de no solo las personas que llegan, sino las nacionalidades para comprender qué pasa en sus países de origen, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños y niñas, cuántos niños y niñas vienen solos o cuántas familias ¿no? llegan uh -huh. en ese momento. Y sobre todo también nos sirve ¿no? para, para mm, eh, confrontar esos discursos alarmistas que siempre están en, tanto en el Parlamento como en la calle, ¿no? esa sensación que nos siguen vendiendo de que hay que tener miedo a las personas migrantes de determinado perfil, ¿no? porque uh -huh. no a, a otras. Sí. Eh, también nos sirve para poner encima de la mesa que cuando realmente el Gobierno quiere establecer vías legales y seguras para personas, como ha pasado en Ucrania, eh, que están pasando una, una situación de una guerra, de un conflicto, el Gobierno actúa rápidamente, sin embargo, cuando son personas de otros países, eh, en concreto del continente africano, no se hace. Lo, lo mismo... ...y sobre todo para poner de relieve ¿no?... ...con cifras... Esa, ...esa realidad que es la frontera sur española... ...para poner encima de la mesa... ...que solo entre el 3 y el 4%... ...de las personas que acceden de manera irregular... Uh -huh. ...al territorio español... ...lo hacen a través de la frontera sur ¿no?... ...a través de, de nuestras costas... ...a través de Andalucía, de Canarias... ...o, o de la zona de, de Levante... Sí. ...y sobre todo ¿no?... Que, ...que España sigue siendo un país de tránsito... ...no un país de destino... Es algo que, que nosotras partimos ¿no? de, de esas hipótesis o de ese análisis que nosotros queremos hacer y por eso cada año hacemos esta. Este registro de llegadas tan meticuloso y, y, y lo hacemos con esas comparativas también después con las fuentes oficiales que podemos, porque he dicho al principio, no, no es fácil uh -huh. hablar con, con el Ministerio del Interior y, y siempre se escudan, ¿no? en que no pueden dar datos, en que las relaciones internacionales o diplomáticas están por encima de, de todo eso. Y para nosotras es importante que la, la gente no sepa uh -huh. esto y tenga acceso también de, de manera claro. eh, rápida y, eh, a, a este tipo de documentos una de las conclusiones que se extraen ¿no? que se desprende en este informe es lo que comentaba atoches se incrementa eh, el número de personas fallecidas en la frontera sur en 2022 pero pese ¿no? a que descienden las llegadas no porque se produce esto no es un poco contradictorio ¿no? esto llega pasando desde el 2018 cuando en 2018 eh, hubo esa llegada uh -huh. ese repunte de llegadas aquí sí. a la zona del estrecho. todos y todas recordamos no esa, esas imágenes eh, España empezó a reforzar más todavía los acuerdos que tiene con, con Marruecos a través de ingentes cantidades de, de dinero. Uh -huh. Entonces esto se ha traducido en, en, en que la gendarmería marroquí y el gobierno marroquí han incrementado esa violencia y esa represión hacia personas, sobre todo de, de, origen, de países de origen subsahariano, de países africanos. Eh, para que no puedan acceder a través de la frontera del, del estrecho, que es la ruta más corta, no por ello la, 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 más, la menos peligrosa. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa ruta se ha ido trasladando a, a Canarias. Una ruta mucho más peligrosa, mucho más larga, en unas condiciones muchísimo más precarias, donde fallecen muchas más personas. Uh -huh. Entonces, es verdad que los efectos ¿no, de estos acuerdos han tenido sus frutos, porque están, la gente ya no sale casi del norte de, de Marruecos. Eh, lo podemos ver las cifras de llegada de Cádiz o incluso a Málaga, ¿no? que, que este año han sido, eh, no llega a 200 personas las que han llegado a, a Málaga. Y eso se ha traducido en que la, la, la ruta se ha desviado y por eso ha llegado menos gente. Uh -huh. Pero claro, al estar más vigilado, a tener más represión en el norte de Marruecos, eso ha hecho ¿no? que, que las personas se jueguen la vida como sea, en una embarcación, en una patera de madera que hacía. Muchos años que no las veíamos, a, a lo mejor a unos cuatro o cinco años que las hemos vuelto a ver otra sí. vez en las costas, uh -huh. en unas condiciones mm, infra, vamos, y súper precarias, no pueden, o incluso la gente no se aventura a tirarse con un traje de neopreno, a cruzar uh -huh. el espigón del tarajal, o venir en una tabla de surf o en un, en un neumático, no, condiciones mucho peores sí. Sí. que las que tenían antes, pero claro, mm, nosotros siempre decimos, ¿no? Si realmente se apostara por establecer vías legales y seguras, nadie debería de morir, ¿no? O sea, llevamos, uh -huh. a PDHA lleva 32 años documentando las muertes en, en el Estrecho y en el Mediterráneo andaluz y la verdad es que ya superan las 14.000 personas que han fallecido, ¿no?, en, en este en estos años, en estos 30 años, una cifra que totalmente es evitable, ¿no? Nunca se pone el foco en esas personas que mueren, uh -huh. menos en las que desaparecen y sobre todo en, en los familiares que siguen buscando a, esa, a esas personas, ¿no? Hablamos de 1.901 personas, pero hablamos de 1.901 familias también que están detrás de, claro. de esta cifra de sufrimiento. Entonces, decía el informe, ¿no? que es la segunda cifra más alta de la histórica, ¿no?, Sí. En este caso eh, hablabas de al menos 1900 una que estén eh, bueno eh, estipulados y que haya podido contrastar, ¿no? Pero no sé si habrá en algún, los 30 ¿no? años que lleva la PDH monotorizando estas llegadas mm. eh, es el segundo año con la cifra más alta, con llegadas mucho más bajas ha bajado las llegadas en casi 20.000 personas. Sin embargo, la cifra de muertos y desaparecidos, como ha dicho Ana, son de 1.901 una persona. El año pasado eh, fueron 2.000, no me acuerdo exactamente. 2.126. 2126 pero vale. claro, es que el año pasado llegaron 20.000 personas más, con lo cual claro. el porcentaje eh, ha habido un aumento incluso en, 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 en muertos y desaparecidos, porque hay 20.000 personas menos que han llegado. Con lo cual, por, es todo por los motivos que dicen a la gente. Si no tienen otra manera de llegar a, a, uh -huh. a, 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 al lugar donde pretenden, en este caso a España. Pues claro, se embarcan o se meten en viajes o en rutas migratorias mucho más peligrosas que las que habitualmente o hasta hace unos años, hasta el 2018, se iban, se iban, eh, iban utilizando. Esto también me gustaría decir que siempre que hay un cambio o una bajada o un aumento en las, en las cifras migratorias en la frontera sur española, cambian las cifras migratorias de la, de la frontera sur de Europa, es decir, de Italia y de Grecia. Uh -huh. Este año ha habido una bajada en la frontera sur nuestra de esas 20.000 personas, pero sin embargo ha habido un aumento muy grande, muy significativo, tanto en Italia como en Grecia. En Italia este año han entrado casi 50.000 personas más por el Mediterráneo uh -huh. que el año anterior, con lo cual siempre se produce cuando hay... Eh, si nos fijamos, este año ha habido un acuerdo entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos y la Unión Europea. Sí. El, hace eh, unos años lo hubo con Libia para frenar las llegadas a Italia. Hace más años lo hubo con, lo hubo con Turquía para frenar las llegadas a Grecia. Es decir, según se van acordando, uh -huh. eh, se van externalizando las fronteras. Sí. Lo cierto es que. Los flujos migratorios van cambiando porque, claro, la gente va buscando por dónde tiene más posibilidades de poder realizar claro. esa ruta migratoria. ¿Cuál es la postura, no, Ana? Eh, del Gobierno central ante esa bajada, ¿no? De, ante ese descenso, en este caso, de la inmigración irregular. Claro, aquí tenemos que poner algo encima de, de la mesa también, que es algo que llevan haciendo todos los gobiernos. Uh -huh. A nosotras, eh, con una crítica feroz eh, hemos denunciado estas prácticas de las políticas migratorias que el gobierno más progresista de la historia que tenemos ha llevado a cabo este año no sí. pero los años anteriores con otros gobiernos eh, ha sido prácticamente la misma línea la misma ideología o sea es algo que viene marcado de europa y es algo que se pone en práctica da igual el gobierno que, que esté según el gobierno ha sido un éxito porque ha descendido el número de, de llegadas sí. eh, en más de un veintidós más o menos, pero claro, aquí nos enfrentamos a que hay otra invisibilización de esas prácticas, ¿no? Se sigue vulnerando el derecho de las personas a pedir asilo en territorio, se sigue vulnerando el derecho de las personas con las devoluciones en caliente, se sigue vulnerando el derecho de las personas porque así lo recoge la legislación internacional, no es algo que nosotras nos estemos inventando, uh -huh. a una traducción, a una interpretación de la información, a una información básica, ¿no? Que te diga dónde estás si quieres tener un asilo y todas estas cuestiones. Pero también este año tenemos que poner en foco en la tragedia del pasado 24 de junio en Melilla. Uh -huh. O sea, al menos nosotras Sabemos, no y hay ONG en el terreno que lo tienen documentado que más de 73 personas perdieron la vida en una frontera española y europea por unas prácticas que se llevaron a cabo tanto de la fuerza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado español y como los marroquíes eso mmm, es la segunda tragedia de esa magnitud tan grande que tenemos que, de los que tenemos que ser testigos no al igual que pasó en el tarajal que llevamos 10 años exigiendo Justicia, memoria y reparación para esas 14 personas que murieron aquella noche trágica del 6 de febrero por pues las balas de goma, lo, lo, el humo y perecieron ahogadas. Uh -huh. Pues todavía, o sea, este año la verdad es que la diferencia había o que la Fiscalía obtuvo de, de oficio, pero se dio un, un carpetazo y ya está allí, no se han depurado responsabilidades ni desde la Unión Europea. Entonces uh -huh. nosotras decimos que estas políticas migratorias son políticas migratorias de muerte. Porque al final no respetan los derechos humanos, ni respetan el artículo 13 de la Declaración, de la declaración Universal. Sí. Nadie que pueda ser, tiene que ver abocado a utilizar una patera o a venir en tabla de surf o a saltar una valla kilométrica que mide 10 metros, uh -huh. ni tampoco a, a que su vida se pierda por una actuación tan violenta como la que hubo el 24 de junio en Melilla. O sea. Mmm, hay muchas personas también desaparecidas, pero todos y todas pudimos ver esas imágenes, a diferencia de lo que pasó, ¿no? con, con el Tarajal. Pero esa política no debe ser la de un gobierno, ningún gobierno democrático, lo volvemos a, a repetir. Sí. O sea, el, el respeto a los derechos humanos tiene que estar en el centro. Uh -huh. eh, que se, que se establezcan, Nosotros lo decimos mil veces, vías legales y seguras que se traducirían, en que la gente pueda coger un ferry, que es lo que cuesta 35 euros de ceuta aquí, ¿no? O de tangera aquí o hasta ahí, hasta Nador, o cruzar la frontera a pie, porque recordemos que en Melilla hay dos oficinas de asilo uh -huh. que están inservibles, sí. o sea, no se utilizan para nada. Uh -huh. Se pusieron ahí en su momento cuando empezaron a llegar refugiados sirios, pero no se, no se han utilizado. Y estamos viendo también que, que el gobierno sigue invisibilizando, sobre todo, que, que no solo es gente de, de países subsaharianos los que vienen, la misma población marroquí también sale de su propio país por las condiciones en las que están. Mucha gente que procede de Argelia también, ¿no? que son, en teoría, Magreb es la, la mayoritaria población o nacionalidad que llega a península, uh -huh. no al, al revés a, la, a Canarias. Pero sí. también hay muchas personas de Bangladesh, de Siria, de Yemen, o sea, son personas que no responden a un perfil étnico determinado, ¿no? a un ojo azul, a un pelo rubio, y se les sigue denegando desde hace más de 20 años que tenemos las políticas migratorias, o sea... Entonces, para nosotras eh, exigir a un gobierno que sea respetuoso con los derechos humanos es algo que tenemos que poner encima de la mesa, da igual del color que sea. Las familias de las víctimas mortales, ¿no? En junio de la frontera denuncian que tanto España como Marruecos están bloqueando esa información, ¿no? De lo que ocurrió realmente, ¿no? eh, En la frontera, ¿no? Toché. Pues, eh, efectivamente. Mmm... Casi siempre que se habla de, de, de migraciones en las fronteras, la opacidad es muy grande. De hecho, los datos que, que ha publicado el Ministerio son de 29 personas muertas, mientras que, según organizaciones que trabajan en terreno y las investigaciones propias que hemos hecho, realizado nosotros, sí. las personas que, que murieron en, en ese fatídico día de... En Melilla pueden ser más de 70, o sea que es que ya desde ahí. Y luego, efectivamente, la manera de eh, poner a disposición de, de los familiares eh, los datos sobre esas personas ha sido totalmente dificultosa y han sido más las ONGs en terreno que los propios gobiernos, tanto de, de, de Marruecos como de España, los que han facilitado. El, el, el poner en conocimiento de esas familiares los, las personas desaparecidas o muertas uh -huh, ese día. sí en su momento, ¿no? Y seguís pidiendo responsabilidades uh -huh. de lo sucedido y una investigación también, ¿no? Ana? Por supuesto, es algo que nunca vamos a cejar de, de pedir, igual que, que con el Tarajal, ¿no? no por desgracia, eh, casi que nos hemos acostumbrado a que aparezcan cadáveres en nuestras costas, a que escuchemos naufragios. Eh, grandísimos o, o mujeres que dan a luz incluso en la patera y se muere uno de los gemelos o mellizos que de los que dio a luz. Uh -huh. mm, eso tampoco vamos a, a dejar de denunciarlo. Pero que intencionadamente no se produzcan estas muertes sin que haya responsables cuando todos y todas sabemos que eso es fruto de las políticas europeas, cuando se trata a la gente mm, de esa manera. Uh -huh. eh, el Gobierno está dando un mensaje de, de, de deshumanización ¿no? de, de cómo hay que tratar a las personas migrantes. Y volvemos a decir: no, estamos en un país democrático y en un Estado de Derecho. O sea, no podemos dejar que eso eh, siga siendo la línea habitual de España y mucho menos la de los países con los que, los que nosotros hacemos acuerdos. O sea, recordemos que Marruecos tampoco es un país democrático uh -huh. eh, y seguimos manteniendo acuerdos con ellos a cambio de. de, de de cosas que se hablan en los despachos, ¿no? del tema del sáhara del tema de la soberanía de Ceuta y Melilla, del tema de la agricultura, del tema de la pesca, del tema de las temporeras. pero nunca se pone Encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo van a actuar ¿no? con, con los niños y niñas que vienen a Marruecos y que viajan sin el referente de un familiar adulto? Uh -huh. ¿O de las propias personas que vienen aquí? O, o, ¿O del tránsito, no? De las personas que vienen de países como Senegal, Camerún, Mali, Costa de Marfil y están en Marruecos. Eso nunca se, se habla y de hecho tuvimos una cumbre aquí en Cádiz donde se traspasó esa presidencia a Marruecos en la que nosotros fuimos muy críticas. A, el presidente fue de nuevo a, a sí. Marruecos bien hace poco, pero no se habla de eso, sino de reforzar esas relaciones internacionales y mete siempre en el mismo saco a terrorismo, tráfico de drogas y, y personas migrantes, ¿no? El, el tráfico de, de personas. Y nosotros decimos que, que no es lo mismo, que no van en el mismo par uh -huh. y que tú no puedes luchar contra el tráfico de personas si tú tienes una ley de extranjería tan restrictiva uh -huh. que lo que fomenta es que la gente al final acuda a las mafias, ¿no? Para pa, pa poder venir aquí. Eh, habláis de, en este informe migratorio de peligrosidad, ¿no? Eh, y lo habéis mencionado de las rutas eh, migratorias, estipulando, tengo aquí un, una ratio de fallecidos de, por entrada de, en, un, en un 11%. Eh, ¿Qué significa esta cifra, Toche o, o Ana? A mí me gustaría hablar un poquito de, de, desde el punto de vista europeo, porque ahora ya Ana os explica un poco más en, 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 en la frontera sur española... Pero el problema son las políticas migratorias europeas, ¿no? El problema es que realmente no se encuentra una solución a nivel europeo. De hecho, hace muy poquito, en noviembre, hubo un enfrentamiento entre el gobierno de, de Macron y el Gobierno de, de Italia, de la señora Meloni, porque había 234 personas en un barco que el Gobierno de Italia no quería que des, eh, desembarcarse en su puerto en su puerto. Uh -huh. Y fueron acogidas por, por, por Francia. La comisaria europea llegó a decir en ese momento que había que hacer una revisión del de derecho del mar. El derecho del mar establece que las personas tienen que ser rescatadas y llevadas inmediatamente al puerto más cercano y seguro. Sí. Entonces, si ya partimos desde que. Una propia comisaria, la señora Johansson, establece que, bueno, es que claro, esto se escribió hace mucho tiempo cuando no había estos problemas migratorios, pero vamos a ver, estamos hablando de una norma internacional básica, una persona que corre peligro en el mar tiene que ser rescatada y llevada a puerto y salvada. ¿Y entonces qué política migratoria se está haciendo? En el año 2020 se hizo el, pacto, el, nuevo, el nuevo pacto de migración y asilo que sigue ahí colgada porque no se llega a un acuerdo, los gobiernos siguen peleándose porque hay gobiernos como por ejemplo el nuestro que lo que quieren es eh, el, la reubicación como se había establecido en el 2015 y hay otros gobiernos como Pol Polonia o, o Hungría que se niegan en rotundo, no quieren que a sus países llegue ningún tipo de, de migrante. Todo este, este trajinar y este mal hacer en esta política migratoria lo que provoca al final es muertes y desgracias y problemas y que tanto las personas desaparecidas y muertas, por supuesto, dejen de, de, de estar, sí. pero que todos sus familiares sufran esa política migratoria. Es decir, no se llegan a acuerdos que faciliten realmente la necesidad de vías legales y seguras. Las migraciones han existido, existen y existirán siempre. No se van a acabar por muchos parches que pongas. Es decir, por mucho que tú le des dinero para la externalización a países uh -huh. del norte de África o a Turquía, no vas a frenar las migraciones. Eso no es así, porque además se está demostrando. Se han gastado ingentes cantidades de dinero desde Europa para esa externalización de las fronteras uh -huh. y no se ha conseguido claro. revertir la migración, porque es una cosa. Innata en la naturaleza del ser humano. Se ha migrado siempre y se seguirá haciendo, por distintos motivos. Y luego la política de asilo, bueno, pues ya, si nos metemos ahí, como ha dicho Ana, nos podemos tirar, pero es, <laughs> es que, claro, sí. solamente en Ceuta y en Malille, que hay dos oficinas para pedir asilo. Y, no y yo no sé, nada. hace dos años me parece que en la de Ceuta habían entrado cinco personas. Cinco personas. Es que no sé, ¿para qué pones eso? Si no vale para nada. O sea, no te dejan pedir en el país del que sales el asilo, tienes que llegar hasta una frontera de la Unión Europea y cuando llegas tampoco te dejan, con lo cual, bueno, es de, de iba a decir de risa, no, pero es dramático, vamos, es realmente Totalmente. dramático. Ana, si quieres, nos centramos en esa ratio de... de Por supuesto, de... Eh, bueno, el tema de muertes y desapariciones y esas ratios, ¿no? Nosotras intentamos... Eh, ...como siempre buscar esa, esa fuente primigenia... ...después intentar contrastar... ...muchos familiares se ponen en contacto con nosotras... ...ya en mayo del año pasado nosotras... ...hicimos la campaña Vida uh -huh. sin, sin Rastro... Sí. ...pero haciendo el análisis ¿no?... De, ...de ese ratio al final ¿no?... ...de esas personas que, que al final... ...bueno pues tengo aquí los datos delante... ...el mes de febrero fue cuando más personas... ...entre febrero y agosto... ...más de 300 personas cada mes per perdieron la vida ¿no?... ...casi 400... Sí. ...pero al final esto no deja de poner encima de la mesa... ...ese racismo... estructural que también nosotros denunciamos muchas veces y que las vidas negras importan. O sea, eh, cuando hablamos de racismo estructural, uh -huh. hablamos de que, como dice Toche, que se estén revisando la frontera y que se esté revisando un derecho internacional como es el del mar, o se, esté, se haya revisado cuál es la zona SAR, ¿no? la de uh -huh. búsqueda y rescate, que se haya revisado muchas cosas, pero no se revise la política, al final lo que pone encima de la mesa es eso, ¿no? que no quieren que lleguen personas y que si se mueren por el camino, pues mejor. Bueno, una vez que ya que estén aquí, ya veremos qué hacemos con ella, ¿no? Existe esa iniciativa eh, legislativa popular, la de la, la regularización de 500.000 personas migrantes, que se han llevado las firmas al, al Parlamento. Eh, hubo, ¿no? Esa reforma de, del reglamento de la ley de extranjería, que al final, bueno, pues, venía un poco a facilitar. Nosotros vamos a hacer siempre crítica, ¿no? Porque al final trata a las personas para el, para el mercado laboral, no como si fueran sus derechos, a las personas que ya están aquí. Pero claro, tienes que llegar uh -huh. primero. O sea, eh, siempre se habla mucho de que si se les trata bien aquí, se produce un efecto llamada. Nosotros decimos que no, que es un efecto huida. O sea, la gente se va de su país por algo. Nadie, nosotras no nos iríamos de aquí si estuviéramos bien, ¿no? Nadie se va a embarcar, ni va a dejar claro. su casa, su uh -huh. familia, ni nada, por, por gusto. Y si lo deja por gusto, la gente que se va de viaje es porque puede. Porque nosotras, mmm, también lo dicen muchos chicos y chicas cuando están con fra yo quiero hacer un Erasmus yo quiero estudiar, pero es que a mí no me dejan porque yo soy negro, o porque yo soy marroquí, o quiero ir a otro sitio, yo tengo dinero, ¿sabes? Pero es, ahí es lo que nosotras decimos, o sea, estas víctimas son víctimas que van a acompañar a todos los gobiernos porque tenemos unas políticas racistas y hay un racismo estructural que permea a los gobiernos y a las estructuras de bueno de, de, de políticas migratorias sobre todo de, de, de extranjería y, y las migratorias que tenemos aquí en España bueno para ir terminando entre otras reivindicaciones no eh, para concluir un poquito esta entrevista nuevas políticas migratorias para garantizar esos derechos humanos fundamentalmente y esa creación no chellanas de vías legales y, y seguras para lo, los migrantes ¿no? que llegan a nuestro país ¿no? por supuesto cuando hablamos de vías legales y seguras es lo que he dicho antes no no estamos hablando de una utopía yo quiero irme a Francia a trabajar y me voy. No tengo ningún problema, incluso si yo me quiero ir a Senegal, me puedo ir a Senegal y me hago residente a los tres meses. O sea, eh, ¿qué pasa? No? La gente eh, pues no tiene esa oportunidad porque en Marruecos no tienen esa oportunidad. O sea, es sí. que estamos hablando de ese país tapón. O sea, la gente dentro del continente africano se mueve como nos movemos nosotras por aquí, por, por Europa. Pero ya cuando quieren llegar a Europa, pues no, no tienen esa, esa oportunidad. Y sobre todo, eh, esa... Ese, esa voluntariedad política a la hora de declarar a una persona eh, que ha desaparecido o que ha muerto, que le puede facilitar la vida a la familia en el país de origen. Ya no es como dijo Juan Diego Boto en su momento, que cuando tu familiar desaparece lo tienes que matar tú, sino que de cara a la Administración esa persona ni está muerta ni está viva. Entonces, tú no puedes terminar de los trámites burocráticos, tú no puedes cobrar una pensión. Eh, tú no puedes heredar, tú no puedes hacer millones de cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero que se respeten los derechos humanos, que eso es algo básico. Segundo, que se establezcan vías legales y seguras. Y tercero, ¿no? Que, que cuando ocurran estas tragedias, se pongan al alcance de los familiares todos los recursos que uh -huh. se, son necesarios, uh -huh. tanto en su idioma como en, en, o, en burocráticos y administrativos, para sí. que esas personas puedan hacer su, su, su duelo personal, pero también hacer los trámites que tengan que hacer para poder claro. eh, seguir con, una, con sus vidas, ¿no? No nos queda mucho más tiempo, seguiríamos hablando mucho más, eh, seguimos en contacto, el próximo mes ya, ya está aquí y sí, sí. por supuesto os invitamos a, a más miembros de APDHA. Muchas gracias Toche y muchas gracias Ana por acompañarnos este ratito. Gracias. Nada, nos, muchas gracias a vosotros gracias. por invitarnos. Bueno, seguimos en unos minutitos, estamos de vuelta con más eh, asuntos interesantes que contarles, así que le vemos enseguida. Seguimos en directo aquí en el mirador y ahora, bueno, abrimos esta ventana a la plataforma, como saben del voluntariado de la provincia de Cádiz que hace unos días celebraba esa asamblea general ordinaria anual de socios, un encuentro donde se planifican eh, los objetivos, ¿no? y retos para este 2023 y también donde se hace balance de ese trabajo realizado en el anterior curso. Vamos a hablar de este asunto y de otros temas también interesantes con el presidente de esta plataforma, Juan Jiménez, que nos acompaña aquí en el Bato del mirador. Juan, bienvenido a tu casa ya. ¿Cómo Sí, Buenos días. Gracias. Me siento, me siento como en mi casa, ¿cierto? <laughs> Buenos días. Bueno, Marta, pues me estoy. alegro de tenerte aquí con nosotros en esta mañanita de, de jueves. Si me permite, Juan, hablando de voluntariado... Hay que agradecer también, de nuevo, esa generosidad de los gaditanos y gaditanas y de tantas organizaciones sociales y benéficas que están colaborando y respondiendo con, ese, con esas víctimas del terremoto de, de Turquía y Siria que tú lo conocerás bien, ¿no? Sí, sí, sí. Además, yo creo que es una cosa que debemos de visibilizar y de, y de hacer constar. Esa, esa participación de todo el voluntariado, eh, los que de alguna manera están organizando eh, cosas de, a nivel privado, como, como asociación, pues pequeñas, eh, incluso recaudaciones de cositas, ¿no? O, otros que tienen ya institucionalmente establecido uh -huh. las cuentas en las cuales se hacen los abonos sí, o los sí. ingresos correspondientes por, por donación para que esas mismas organizaciones a nivel nacional, se puedan organizar de, de otra manera más, más útil y más práctica. Y, por supuesto, las propias organizaciones que en la provincia de Cádiz mm. se han implicado directamente en el tema, o sea, claro que, que sí. han ido a terreno uh -huh. a trabajar. Mm, hay, que, hay que reconocer la labor del de grupo GEA, por ejemplo, sí, sí. el grupo de Voluntarios sin Frontera. Hay gente que ha ido personalmente eh, como voluntarios. Y a veces, como profesionales. Exacto. Específicamente, eh, lo más atractivo, lo que más te duele o, o siente, es la ilusión de que haya gente que hayan ido allí a descubrir una persona que ha estado, pues, cinco o ocho días debajo de bajo tierra, esperando que alguien la encontrase. Y uno de la provincia de Cádiz ha estado allí y la, lo ha descubierto. Eso es muy bonito. Eso te queda ahí para la historia, ¿no? Uh -huh. Aparte de esas cifras tan feas y tan, claro. tan tristes, ¿no? Pero mm, se ha notado perfectamente lo que muchas veces hemos comentado tú y yo en esta entrevista de vez en cuando, uh -huh. que ya no es la primera: qué es, que, que índice de solidaridad, qué índice de participación y de implicación tiene la ciudadanía gaditana en general en su provincia. Pues sí. ¿Se puede, puede estar orgullosa. Juan, hablamos de esta asamblea que se ha celebrado hace unos días en Jerez, en el centro de la social La Granja, si no recuerdo mal. Sí. Eh, encuentro importante para vuestra plataforma porque se revisa lo que se ha hecho hasta ahora y donde se sientan también las bases para este año nuevo, ¿no? Para este 2023, ¿no? Sí, sí. Además, es un podríamos decir que es el único compromiso oficial mm. eh, de las socias o miembros ¿Sí? a reunirse. Entonces. Es una convocatoria anual, un solo día al año, pero que claro, nos tenemos que ver la cara. Y eso ha sido la, lo más bonito. Nos hemos encontrado de nuevo. Y eh, de, como decía. Como nosotros jugábamos con las cifras, de aquellos 74 que dijimos el año pasado. Eso es. Que, que... <laughs> a ver por dónde. ¿Cuántas entidades ¿no? de voluntariado se suman? Es. Pues. A se han sumado ocho más. Y entonces tú sigue. Comprobando y, y, y viendo que se te está incrementando el grupo de, de, de socias o miembros. Eso te acarrea eh, una Mayor satisfacción. Responsabilidad. Primero, una satisfacción, es, ¿verdad? Primero, así. Y segundo, una responsabilidad uh -huh. de estar intentando atender uh -huh. a tantas asociaciones, estar intentando atender a tantas inquietudes de demanda de formación de demanda de asesoramiento, de demanda de información, uh -huh. de demanda de difusión de sus actividades. Mm, bueno, pues eso te acarrea una responsabilidad que con mucho orgullo lo, hace, lo llevamos para adelante y con escasos medios, escasos medios, porque lo que tenemos hasta ahora es una contratada, una persona técnica contratada uh -huh. que se está hartando de trabajar. Que conce, procurando nosotros que se cumplan los derechos humanos <laughs> en el aspecto laboral, sin lugar a dudas, pero colaborando siempre, intentando buscar nosotros pues, gente que esté en prácticas y que quiera hacer sus prácticas en nuestra plataforma, claro. que nos viene de maravilla, son eh, momentos puntuales del año que nos piden un apoyo muy bonito, eh, e incluso voluntarios que, eh, queriendo ser voluntariado, mira por dónde acaban queriendo ser un voluntariado en la plataforma. Ah, pues mira, encantado, vamos. Claro. Eh, es que a mí me encantan las relaciones con las asociaciones y esas relaciones humanas que se tienen y esa comunicación externa. Y a mí me encantaría, no, no, si ese es tu voluntariado, encantado. Mira, aquí tienes una labor preciosa que puedes desarrollarla mm. como voluntariado el tiempo que tú quieras, bajo un compromiso, por supuesto, claro. bajo las condiciones que la ley andaluza del voluntariado establece. Eh, hay que felicitar por ese reconocimiento por parte de la Fundación de, del Cádiz, sí, ¿no? que hace qué cosa poquito, más linda. en enero, se celebró ese tercer encuentro, ¿no? Sí, en San Fernando, sí, sí, creo, qué bonito. Eh, además, tenemos trabajo. la satisfacción de tener siempre el apoyo de la Fundación Cádiz. Eh, en varias ocasiones ya nos ha dado un distintivo de reconocimiento a mm. nuestra labor. Sí. En un caso fue por el tema del bullying, el, el desarrollo del bullying. En otro caso fue por la, el movimiento asociativo de la provincia de Cádiz. Y en este caso también con nuestra labor de, del voluntariado y la participación nuestra en ese en esa gran labor de la Fundación, que creo que hay que reconocerla, mm. en cuanto al tejido asociativo de, de, de Cádiz. Está mm. dando una, una sí. cara muy, muy positiva. Bueno, eh, tenéis perfilado ese trabajo para los próximos meses. Eh, Juan, ¿cuáles serían las líneas de actuación principales dentro de la plataforma de voluntariado? Sensibilización, que sí. es fundamental ¿no? para la. Sí, sí, son los, los tres pilares principales son el área de sensibilización, que yo le llamo así, ¿verdad? Sensibilización, el área de eh, información y asesoramiento y, y el área de formación. En el área de información y asesoramiento, a pesar de que centramos el tema en el asesoramiento de el voluntario puntual uh -huh. o personal que quiere realizar por primera vez en su vida o contactar con lo que es el voluntariado y lo que necesita es una formación o una, una orientación, pues lo que hacemos es orientarlo, nunca mejor dicho, ¿Sí? hacia su perfil de voluntariado y a las asociaciones que cree oportuno. Y de eso, bueno, las cifras se van aumentando, ¿no? Eh, el año pasado teníamos aproximadamente unos 1.500, eh, 1500 personas que se habían acercado eh, de, de alguna manera, sí. bien por el móvil, bien por lo, los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales y también por la propia oficina. Y en el área de, de sensibilización, lo que más nos llena son las charlas que damos de sensibilización en los centros educativos. Y sobre todo también en los centros de formación permanente de adultos. Uh -huh. Esas personas que ya tienen una edad, uh -huh. que, se, que se cuestionan, yo quiero hacer algo en la vida, y lo primero que hacen es intentar aprender. Y de momento le dicen, oye, que existe el voluntariado, que esto es ser voluntario, esto es ser voluntariado, y que tienes a tu alrededor. Y bueno. Ahí hay un arsenal. Que es <laughs> Están dispuestos, dispuestos a ayudar siempre, y a Siempre, siempre. Nos da una satisfacción enorme, sobre todo ese, ese tipo de charlas. Y por supuesto, lo que significa la sensibilización a las instituciones públicas y privadas, uh -huh. sin lugar a dudas. Los ayuntamientos algunas veces ya, ya nos, nos conocen. Uh -huh. Oye, yo quiero que nos veamos para ver claro. y establecer mi plan anual de qué voy a hacer con relación al voluntariado. ¿Cómo voy a crear mi lista de asociaciones de voluntariado que tengo en la localidad? ¿Cómo voy a reunirlas una vez al año para, por ejemplo, celebrar el Día Internacional del Voluntariado? Sí. Se nos está. Quintuplicando <laughs> las, las ciudades que quieren celebrar su Día Internacional del Voluntariado. Claro, claro. Ya no tenemos cuerpo para poder asistir a todas. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Claro. El año pasado fue un boom, porque en Jerez el monumento al voluntariado. Uh -huh. eh, en Cádiz también fue precioso, en el, como siempre, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. En Rota nos hicieron un, un homenaje personal, incluso. Eh, Qué Al presidente de la plataforma de voluntariado. A mí me dio una vergüenza enorme, porque <laughs> yo no tengo nada que ver, si soy, soy el único que estoy empujando. Pero todo lo demás lo hacen, los de, lo, lo hacen los demás. Pero en Espera, en La Sierra, en Algeciras. También. Que fue también. Precioso, una conmemoración. Y lo que, hombre, sí. en la Asamblea lo que intentamos recordar es eso, ¿no? Que se ha hecho durante el año 2022, que nos ha, que nos ha creado tanta satisfacción de, de trabajo, aunque fuera un trabajo encantador, y qué, qué pretendemos hacer en el año 2023. Claro, queremos seguir la misma línea, como tú bien decías, queremos seguir la línea de sensibilización, la línea de información y asesoramiento, y la línea de formación. Y en la línea de formación incluso ya desde enero estamos funcionando, o sea que ya hay cursos en... Todo el año, claro. Exactamente. Uh -huh. Entonces ya tenemos previsto, bueno, creo que... Va a salir el cartel ahora, vamos a hablar de, de una actividad formativa que ahí sí, va, ahí va. coincidiendo con ese 8M, día de la... Sí, exactamente, de la mujer, exactamente. Hablamos de taller de enfoque de género, creo que... De enfoque no de género del mundo sí. Ahí estamos viendo el cartel, y, 9 de marzo. Exactamente. Y uh -huh. esta vez... Bueno, claro, vamos a intentar que sean eh, casi todas presenciales. Yo Muy quiero, bien. o por lo menos yo yo abogo por la presencialidad. ¿Mm? ¿eh? Yo abogo porque la gente se vea en las caras y claro, que. Claro, después de todo lo que Que es verdad pasado. que el online nos ha dado algo, una ventaja enorme, que es la de decir, bueno, vamos a crear un curso y que toda la gente de la provincia que se le antoje pueda Puede, hacer claro. ese curso. Uh -huh. En ese aspecto sí haremos algunos cursos online, pero. Mira, por ejemplo, ese, ese, ese curso es presencial, bueno, sí. ese curso, ese, ese, ese evento, porque ¿Sí? eso fue un evento, de acuerdo con la Plataforma Estatal de Voluntariado, uh -huh. que nos pidió que hiciéramos eh, una actividad específica con los jóvenes de, de alguna zona vulnerable de Jerez. Y nos fuimos a San Telmo. Y se creó por parte de la técnica, que claro. también es una voluntaria a nivel europeo sí. en, en el, el Cuerpo Europeo de, de Solidaridad, y ella creó ese taller tan lindo que aparecen los críos de San Telmo, uh -huh. de la zona, una de las zonas más vulnerables, ah, claro. y que hizo un taller precioso, que nos encantó. Bueno, pues cositas así estamos ya teniendo previstas durante el año 2023. Procuraremos atender a toda la demanda que nos han pedido y que nos están pidiendo porque sí. ellos mismos han creado eh, con su demanda una calendarización de actividades. Uh -huh. Y nosotros ya, eh, si te miras, ya los meses tienen, faltan días de los meses para poder cumplir con la demanda que se está haciendo. Muy bien. No me importa. Con la misma ilusión, uh -huh. la misma motivación, el mismo empeño, el mismo cariño, vamos a seguir trabajando porque el voluntariado en la provincia de Cádiz se merece esa atención. Y las asociaciones están viendo que perteneciendo a la plataforma pueden tener ventajas claro. más que inconvenientes. Claro. Por 30, 30 euritos al mes. Al mes. Ay, perdona, 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 ¿qué va? <laughs> 30 euritos al año, Marcos. Al año, al año. Al año. 30 euros anuales. Y sí, claro. Cuando vimos la, la, la demanda de este año, que eran ocho nuevas, nosotros nos quedábamos como diciendo... Sorprendidos, ¿no? Claro, porque cada año va aumentando. No pasa nada, yo creo que habrá un tope, pero no me importa. Lo que, lo que quiero es que en todo caso, uh -huh. cualquier persona que tenga una iniciativa de hacer uh -huh. un voluntariado, siempre tenga la posibilidad de saber dónde hacerlo en su localidad, en su entorno. Claro. claro. ¿Vale? Pues recordamos esa actividad, esa, ese taller de enfoque de género, 9 de marzo. Sí. Eh, todas las personas va dirigida a los responsables de voluntariado de las asociaciones, en concreto, ¿no? Creo sí, porque lo que pretendemos es eh, formar uh -huh. eh, eh, en el concepto de género, pero en el voluntariado. Muy bien. Entonces, a las personas particulares, el que quiera, por supuesto, inscribirse, se puede inscribir, aunque Eso sea es, particular. Está es ¿vale? gratuito, ¿no, Juan? Eh, sin lugar a dudas. Vale. Que sepamos que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos gratuito. Solo recibimos subvenciones sí, o ayuda sí. de instituciones públicas a las que le pedimos uh -huh. que debido a estas actividades la encuadramos en un proyecto y lo pedimos a bien el Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de Ajecira claro. o eh, Diputación de Cádiz uh -huh. o Junta de Andalucía esos fondos que recibimos de esas subvenciones que son para estos proyectos y los proyectos nada más que encuadran las actividades que nos están demandando. Uh -huh. Pero nosotros no cobramos nunca nada. Vale, vale. Es muy importante que lo sepamos. Por supuesto, las personas que nos están viendo sabrán. Y, y el curso de presencial pues qué nos va a ocurrir que es limitado que no todo el mundo va a poder porque uh -huh. todo el mundo se va, se va que se inscriba va a ser atendido sin lugar a duda pero llegará un momento en el cual digamos señores lo siento las plazas están limitadas ¿Y por qué? Porque los espacios que utilizamos tienen sus limitaciones. Que no porque sea del COVID, cuidado, sino que, por ejemplo, el local que nos cedió el Ayuntamiento de Jerez, claro. en la calle Medina, uh -huh. pues no podemos meter más de 25 personas, porque claro. ya sería un agobio. Sí. Es. Pues un taller o curso o seminario, o un, un, lo, que hemos, lo que pretendemos hacer... Es mejor hacerlo con una gente eh, numerada y que se pueda hacer un, un, una atención más personalizada. Uh -huh. Y son para, fundamentalmente responsables de entidades, claro, porque son los que realmente tienen que cuidar de esos detalles. Lo mismo. Además eh, se va a tratar un tema que me parece importantísimo esos planes de igualdad que tienen que haber, ¿no? En las asociaciones, en las entidades de voluntariado, ¿no? Sí, sí, eh, es una cosa que ya en los cursos de, eh, en este caso, concepto de género en el voluntariado metemos el tema del plan de igualdad porque la legislación lo recoge actualmente. Uh -huh. eh, es verdad que son determinadas asociaciones, no todas, ¿vale? Pero en general todas deben de tener ...un, eh, digamos, protocolo de igualdad... Sí. ...o plan de igualdad... ...que incluso tienen que registrar... En, algún, ...en la mayoría de los casos tienen que registrar... ...en un registro que hay sí. de plan de igualdad... ...y que deben de cumplir... Mm, ...nadie va a ir como inspector a buscar... ...dónde tienes tu plan de igualdad... ...pero desde luego a ti te, claro. cabe, la, a ti te cabe la posibilidad... ...de cuestionarte de que estás incumpliendo una ley... Uh -huh. ...entonces debes de aplicarla... Pues si tu asociación tiene unas características determinadas, tienes que tener tu plan tienes de igualdad tener. y ahí te podemos ayudar y te podemos asesorar e incluso quien da el curso no es una persona normal y corriente es una profesional dentro de ese campo que sabe qué compromisos tienes tú como asociación para tener en cuenta en cuanto a género uh -huh. y en este caso en el plan de igualdad. ¿Quién imparte esta actividad? Eh, ahora mismo que yo recuerde era Eugenia. Vale, perfecto eh, de todas maneras la información es No redes sin sociales, lugar a de vuestra plataforma tienen toda la información. Por de, supuesto que de sí, acciones sociales... Y de las próximas que, seguramente, como bien decía, tenéis programada ya prácticamente hasta todo el año, ¿no? Sí, es sí, sí. Además, eh, lo pueden solicitar a través de las redes sociales es. o directamente, como siempre digo, PVCADI, o sea, Plataforma Voluntaria de y que le daremos respuesta inmediata a lo que no, nos pregunten. Muy bien, pues seguiremos en contacto, Juan. Eh, cualquier otra cosita, ya sabes que tienes aquí. Yo encantado. Esa Yo me siento aquí, como bien ha <laughs> dicho al principio, en mi casa. Y para mí es una grata satisfacción mm -hmm. y un reconocimiento a Onda Cádiz por la labor de difusión que está realizando con la plataforma de voluntariado de la provincia de Cádiz. Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención. De nada. Juan, fue un saludo a todo el equipo de la plataforma. Gracias. Gracias Nata. por todo. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir en este mirador. Como saben, hacemos ahora una pausa publicitaria. Enseguida regresamos con Juan Muñoz, que hablará con la Peña Gaditana La Estrella, en este caso con su presidente José Antonio Cano. Regresamos enseguida. Insistimos desde el mirador de Onda Cádiz, cómo lo sigue llevando en esta mañana, jornada de jueves hoy, el 23, digo bien, 23 del mes de febrero. Bueno, mañana viernes, fin de semana, la lluvia, el, el, el entendido en todo esto dice que cuidadito el sábado por la tarde-noche y el domingo ya se empieza a despejar, pero sobre todo el sábado va a haber agua, va a haber, va a haber lluvia, en fin, tampoco pasa nada, ¿no? Ojalá eh, bueno pues el agua y la lluvia venga más a menudo, en este caso en fechas menos especiales porque la agricultura y los embalses ya saben que necesitan de esa agua del de cielo. Bueno, pues después de Marta Tocón, con distintos invitados y temas a tocar, hoy qué les parece si vamos a concluir el mirador un poquito más a nivel festivo. Digo festivo porque seguimos estando, aunque en la segunda jornada de Cuarisma, pero sí estamos todavía con actividades que se siguen realizando y que tienen que ver directamente con esa fiesta de carnaval. Actividades además que son oficiales y otras no. Ya saben que la calle, las calles de Cádiz, siguen eh, en esa fórmula ¿no? de ese ingenio de las callejeras, de seguir cantando en la calle y todo aquel que se quiera acercar está libre de hacerlo. Queda todavía, creemos que se concluye todo posiblemente el día de Andalucía 28, cuando con esa festividad en nuestra región, pues también acaben de momento la actividad carnavalesca, aunque creo que queda un fin de semana más, pero bueno, lo dejaremos para después. A lo que voy, hoy queremos tratar ese último ratito del mirador precisamente a las citas gastronómicas, que todavía quedan algunas. Vamos a hablar con la organización, pero antes de todo, vemos imágenes de lo que sucede en las calles de Cádiz para contarles que esta noche también nuevamente, bueno, desde esta tarde, las 4 de la tarde se siguen formulando, como digo, más actividades. 4 de la tarde en el se llama Mercado de juegos temáticos Hero. Esto es en la Plaza de San Juan de Dios. A las seis de la tarde hay teatro de títeres para los más pequeños. Peneque y el valiente. Se llama en la Plaza de San Francisco. Anoten también porque a partir de las 7 de la tarde en el barrio de Santa María y también en la Plaza de San Juan de Dios. primer certamen de coplas para la cantera. Ahí estarán los más pequeños de la fiesta. A las 9 de la noche anotamos circuito de Romanceros a golpe de cartelón, esto en el barrio de Santa María. Desde las 10, conciertos Rosario Flores en la Plaza de San Antonio, eso para este jueves. Hay más dentro de ese circuito de agrupaciones, por ejemplo, en la Plaza Candelaria. ...a partir de las siete y media... ...la Chirigota Hotel y Resort Cádiz... ...a las 8 está la comparsa infantil... ...las del patio de mi casa... ...y también a las ocho y media... ...la Chirigota infantil Las Santitas... ...esto en Candelaria, en el barrio La Viña... ...a partir de las siete y media... ...bueno pues el cuarteto infantil... ...los que siempre la empatan... ...la comparsa Los Peliculeros... ...y la Chirigota Los del veredicto. ...y en la Plaza San Francisco también... ...a partir de las ocho y media... ...el cuarteto juvenil El Gran Golpe... ...estará la comparsa La Tía de la Tiza... A partir de las nueve y media en San Francisco, la entrega de la aguja de oro, que como saben, este año recae al cuarteto, escuela, taller de gladiadores, el pópulo. A las 10 de la noche después será la comparsa a los reboleados. Y para concluir en esta cita de hoy, jueves, a partir de las diez y media, la antología de Enrique Villegas. Recuerdos. Bueno, pues eso es lo que se pretende organizar y celebrar en esta tarde, noche de jueves, como decimos. Pero hay mucho más, mañana viernes. Bueno, ya lo leeremos mañana viernes para compartir con ustedes lo que queda todavía. Y para el fin de semana, pues me cabe también, por supuesto, porque hay una cita gastronómica a la que queremos acudir con tiempo. Hemos querido tener la representación de la directiva de la Peña aquí, pero claro, me dice Juan, no sabes tú cómo estamos preparándolo todo, 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 todo. Estoy hablando de una cita en la Plaza Candelaria el domingo, aunque durante toda la semana son distintas las actividades que se han celebrado. Hablo de la Peña la Estrella. ¿Y qué mejor para hablar de la Peña que recibir... Como se merece a su presidente en, bueno, eh, cabeza visible, lógicamente, de una directiva y de un agente de la asociación y de la peña que pone de su parte cada año, no solamente para en carnavales. Vamos a saludarlo. Hablo de José Antonio Cano. Presidente, ¿cómo está? Muy bueno. Muy buenas tardes, Juan. Bueno, estamos muy liados, como tú mismo has dicho. O sea, Exacto, que, muy liado, muy liados. nos hubiera encantado de haber estado allí con vosotros y Lo además con todos ustedes, es evidente. Pero no es imposible, estamos... ¿A dónde? bueno dónde? Eh, ha, ha dado una relación de todas las actividades que hay hoy, pero hoy para nosotros también es nuestro día grande. Eh, es el día de la imposición de insignia y nombramiento de socios de honor, eh, que es un acto que hacemos con la familia de la Peña La Estrella y, y es un acto que, que le debemos mucha atención y poderlo hacer bien como... Como, como queremos hacer todo. Eso es. Pues por eso estamos aquí también. Y que no te preocupes, que yo las preguntas que tengo preparadas, José Antonio, son muy sencillas, como siempre. Aquí el protagonista eres tú y tu peña, que un año más, digo, y ya iremos abordando cada actividad, un año más que digo que, bueno, la gente tiene en cuenta el estar, porque esto es sí o sí una esquinita de aquella plaza donde nuevamente se, se vuelca esa peña, José Antonio. Bueno, eh, es un rincón que, que parece que, que está arraigando y bueno, que lleva ya mucho tiempo por tradición siendo un punto de referencia del Carnaval de Cádiz. Eh, nosotros pensamos que la Plaza Candelaria es la Plaza del Carnaval, es donde todo el mundo eh, acude con la familia, no hay, no, no hay nunca muchos peligros ni muchos riesgos, uh -huh. es una plaza que es muy acogedora, no tiene vientos ni fríos ni calores. Y sobre todo van a, a oír a las agrupaciones, que es lo más importante. Las agrupaciones cantan y la gente escucha, y, esa, y esa es la, eso es lo que de verdad pretendemos en la forma de, de, de difundir el carnaval. Bueno, un encuentro obligado, como decimos, es una peña desde 1959, que fue cuando se, se fundaba, y desde entonces muchas actividades relacionadas siempre con el cante, con el flamenco, con nuestra cultura. ...exponer todo ello en un tablao... ...que sigue siendo de, las de los principales atractivos... ...como decimos... ...durante esta semana se han realizado distintas actividades... ...yo tengo aquí el premio Cañamaque... ...como de costumbre al cuplé... ...el premio uh -huh. Tío de la Tiza Tango... ...premio Paco Alba Paso Doble... ...el premio Manuel Merello... ...en este caso el estribillo... ...más popular... ...Manuel Torres también por el tipo... ¿eh? Por ...como uh -huh. se va a vestido... ...y luego eso sí... ...durante toda esta semana ahora veremos incluso imágenes de los coros en el subió en ese tablado pero hoy vamos, vamos. a quedarnos con eh, bueno esa cita importante donde se van a hacer distintos reconocimientos al personal cuéntanos Sí hoy bueno eh, aumentamos la familia de la peña la estrella hoy recibimos en, en la en la, en la, aso, en la asociación a los nuevos estrellas de oro y de plata de la entidad distinguimos al a diferentes personas, cada una por su ámbito, y especialmente al autor de carnaval. No, hay una insignia que es de oro, que solamente portan los autores de carnaval, que no la tiene nadie, que nada más que él sea un autor de carnaval, y este año le, le toca esa esa distinción a José Guerrero Roldán Yuyu. Eh, que además va a ser la, el número 50. O sea, él va, él va a cumplir un número muy importante de, de personas reconocidas. Será el, el, el socio 50 con una estrella de oro. Ah, mira, el 50. Y, sí, bueno, por lo menos bueno, vamos a tener algo de, más para celebrar, ¿no? Ajá. Una efeméride nueva. Y bueno, el otro día con nuestro amigo Luis Ripoll estábamos viendo qué número de... de de personas con la estrella de oro quedaban vivas, y, y bueno, claro, desde el año 76 que se entrega la primera, eh, ahora mismo hay 29 personas que aún pueden lucir en su solapa la estrella de oro. Mm. ¿Expongamos también el resto de galardonados sí, en este caso? Eh, eh, tenemos a eh, en la estrella en la categoría de plata. Sí. Nosotros distinguimos a, a las personas en función de de su trabajo en sí no eh, eh, a Jesús David García Palomares David Palomares como lo conocemos todos canta un flamenco que va llevando su arte como embajador de Cádiz eh, le distinguimos precisamente por eso por exportar el nombre de Cádiz fuera de nuestra de nuestro de, nue de nuestra frontera uh -huh. eh, ...a Miriam Peralta, eh, la imagen de, de Onda Cádiz... ...en las transmisiones de los concursos de agrupaciones... Eh, ...le queremos reconocer precisamente eso... ...su trabajo y su, y su valor a la hora de de, de contarnos... ...y, y, y decirnos la, 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 los entresijos y, 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 y todos sus conocimientos... De las agrupaciones eh, a través de las transmisiones y, y sus programas de carnaval. Bueno. Y luego una tercera estrella de plata a Gonzalo Gutiérrez, que hasta hace poco fue directivo de una empresa eh, GM Cash, que es, patricio, que es patricio, patro, patrocinadora de nuestras actividades en La Peña. Y entonces, reconocimiento a ese mm, esfuerzo que hacen por colaborar con las actividades nuestras, pues. Lo, lo recibimos en, en la peña porque hay, hay veces que lo que son relaciones comerciales se, se traspasan a, claro. y se convierten en relaciones ya personales y de amistad entonces en ese momento es cuando lo, lo, lo recibimos en la casa porque ya forman parte de, un, de nuestro propio engranaje de trabajo o sea, bueno, pues merecedores y merecedoras de ese reconocimiento que alargamos incluso y extendemos aquí más. Vamos a ver imágenes y, y, y sonido. Eh, José Antonio, el coro creo que estaba en ese tablao de Candelaria con la estrella y recordamos también, como argumento, audio sonoro, como digo, de lo que se vive y cómo se vive allí. Andalus, el coro, ahí estaba también presente, igual que otros coros, o sea, Antonio, nos encanta ver sí, y Sí, fue, fue el que abrió el programa de, de agrupaciones en este año. Que digo yo, que nos encanta ver también ese carnaval, ver el coro en batea o ver el coro entablados como este de la estrella. Que no quiero que nos falte, que nos va a faltar tiempo, pero no quiero tampoco dejar de decir cosas. Antes del fin de semana, mañana, la cantera, fundamental también, ese punto de encuentro allí. Efectivamente, es un acto que llevamos haciendo con mucho cariño por darle visibilidad a las agrupaciones de la cantera que, que merecen tener un espacio igual que los mayores porque porque bueno hay que darles ese, esas oportunidades para que la gente los vea y ellos se sientan además eh, comparsistas y chirigoteros o coristas como es el caso de este. Normalmente invitamos a un número de agrupaciones y ellos actúan allí de forma desinteresada, nosotros les hacemos algún recuerdo, algún regalo y, y, y bueno, pues ellos se sienten allí como en, igual que van al falle y, y cantan en el falle pues en, en la calle buscan un espacio donde la gente pues aprecie en su repertorio y yeah. bueno, eso es lo que llevamos haciendo varios años. Y la verdad que hay buena sintonía entre la cantera y la peña. Bueno, pues representación de los primeros premios además en el concurso será mañana uh -huh. a, a partir de qué hora, José Antonio? De las seis de la tarde. Seis de la tarde. Mañana para... a partir de las seis de la tarde. Para mañana no día laborable intentamos que que sea más temprano. Por ahí, además de, sí un poquito más temprano para que sea un horario apropiado a los chiquillos ¿no? y no se vayan a ver tampoco solos en la calle. También, cierto es, también, también. Cierto es, hay que potenciar esa cantera en todas las actividades posibles. Llegamos al fin de semana, uh -huh. ya me huele a, a la fritura, ya me huele al frito, ya quiero no, ver yo va, claro, incluso ese, mmm, iba a decir cartelón, también vale, papelón de pescado papelón, frito sí. en el suelo <laughs> si hace falta para compartirlo con los mejores amigos. Todo previsto ya para el domingo. Bueno, ahí estamos dándole dos mil vueltas, más, mirando al cielo como como tú antes, anticipabas con el tema de el la tiempo. posibilidad mm. de agua y de lluvia, pero bueno, nosotros estamos trabajando en base a que vamos a hacer el acto y, y ya tendremos tiempo de actuar en función de lo que las previsiones sean más cercanas al domingo. Bueno, domingo pero, día 26 el, también. Día 26 a, a partir de... y además hacemos... Eh, el frito se va a iniciar, o sea, lo que es el reparto de, de cartuchos ya para ¿Sí? todo el público que se concentrará desde muy temprano de, en las colas. Eh, a partir de la una empezaremos a repartir lo que es ya el pescado, la cerveza, el vino que nosotros solemos repartir en las colas y luego eh, en paralelo, hay un, un acto más que los es la premios. entrega de todos los premios uh -huh. de, de, los, de los festivales que hemos ido realizando en el fin de semana. Entonces, el festival empezará ya sobre la una y media. Vale, y, y a caballo las dos cosas suele acabar siempre antes el frito, no, no sé por qué, que, la, que las actuaciones de la agrupación. Bueno, qué, sí, buen, pero... qué buena hora esa para pa comer, ¿eh? esa... Sí, esa eh, una hora, sí, pero de todas formas mmm, agradecer a la gente la paciencia y la y la espera, ¿no? porque es verdad que hay mucha gente que se tira mucho tiempo en una cola para recibir un cartucho de pescado y su pan y su historia, pero que, que bueno que, que le valoramos el que lo hagan y que se lo agradecemos, pero que sobre todo disculparnos ya de antemano porque seguro que van a esperar. Seguro. Eso ahí sí, es mucha la gente no va para pa que podamos para que podamos abastecer a todo el mundo a la vez claro. y, y tenemos seis freidoras funcionando. A destajo desde, desde antes de que empiece el reparto. Fíjate. Porque todo eso va. Bueno, eso, que, que hay un trabajo de, detrás muy muy potente de mucha gente que colabora con nosotros y. Y la, y que ¿y la paciencia. No sale que hay, solo, no sale que hay, solo, que Eso, es. que hay que tener paciencia, como en todas esas citas gastronómicas. Encuentra obligado, como decimos, reparten, en este caso los premios también, de. Que se ha celebrado durante toda esta semana, y permíteme, José Antonio, porque además, tengo aquí anotado coro los martínez, el día de mañana, la voz, el embrujo de Cádiz, los peliculeros, los trampucheros, amo escuchar Chiricota Callejera, el Frente Talibán de la República irreverente de Cadi Cadistán, también Ajá. La Chirigota, Los Mi Alma, Los del Veredicto y la comparsa La Tía de la Tiza. O sea, que hay un repertorio concreto y muy pues, bueno para no perderse esta cita. No sé si te has comido los Molina, la de vamos a escuchar. Sí, sí, lo he dicho, sí. si no lo he dicho pues lo, ¿Lo decimos ahora. Vale. Chirigota Hedan, vale. Sí, perfecto, exacto. Pues nada, es, es verdad que, que, que es una que ha sido una decisión de jurado, también muy difícil por el número de agrupaciones que se ha inscrito. Claro. Han sido 42 las agrupaciones que han pasado por Candelaria en tres días. Y bueno, y, y de muchísima calidad. Entonces, claro, cuando solamente tiene esos premios para dar y no puede satisfacer a todos los que hubieran podido obtener premios también, pues claro. siempre te queda un poquito de... De cojo eh, el, el programa, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, no es una cuestión de satisfacer. Esto es decisiones, se toman y, y se asumen. Y se falla. Y como el programa gestora, ha quedado bastante, <laughs> bastante atractivo completo. como para que la gente que quiera oír buenas agrupaciones el domingo de Piñata se puedan concentrar y en. La Plaza Candelaria, nuestra Qué Plaza bien. del Carnaval. Hay que decir en esa Plaza del Carnaval que los premios además son en metálico, no vamos a decir las cantidades, pero que eso también hay que tener como argumento principal eh, interés en prestar atención a todo ese trabajo que elabora uh -huh. la propia asociación, la propia Peña. La estrella, José Antonio, un año más, felicidades. Muchas gracias, un año más por contar con nosotros y por darnos visibilidad a las actividades que hace la Peña, que se te agradece, Juan. Bueno. Cita obligada, por tercera vez lo digo, este domingo no se lo pierdan, aunque mañana está la cantera, en fin, que no paramos. Que muy feliz de, de compartir ratitos con amigos. Venga, hasta una próxima. Bueno, nada no más que falta que un día acudas por allí, y podamos compartir ese trozo de pescado que nos falta. Que nos falta, que recuerdo la última vez, una cajita en la misma calle y de ahí comíamos todo. Exacto. Como buenos, como buenos animales humanos que somos. José Antonio, lo dicho, reparte Nada. abrazos para el resto de compañeros. Igualmente, muchas gracias. Muchas a todos. gracias, hasta luego. Bueno, pues no vamos a poner ni copla, teníamos en pensamiento poner también alguna que otra callejera para despedir, pero no hay tiempo para más. Sigue la programación en esta casa eh, con un argumento, el de seguir informándoles y entreteniéndoles. Ojalá que estemos a la altura de lo que necesita, al menos para una sonrisa. Hasta mañana, adiós.